Bueno, chicas, en el tutorial anterior preparamos el hilado descartable con bolsitas. Acá tengo una bolsita que la corté con vos en el otro tutorial y una bolsita negra de residuo, obviamente sin utilizar, para poder comenzar con el centro de nuestro trabajo. Voy a utilizar una aguja número 5. Y pongo 4 cadenas. Ahora vamos a tejer. Estoy siendo el camarógrafo porque no me puse de acuerdo si me sentaba o no me enseñaba. O no me sentaba. Tengo 4 cadenitas. Bueno. Yo para que sea más cómodo para ustedes poder ver. Una cadenita al aire. 2. 3. 3 cadenitas al aire. Con las 4 cadenitas iniciales, yo hice una anilla. 4 cadenitas, punto de cierre, 3 cadenitas al aire. Dentro de esa anilla, voy a poner 10 varetas dobles. Una cadenita al aire, 2 varetas dobles dentro de la anilla. Una cadenita al aire, 3. Es el material, cuando tiene el polipropileno, corre muy poco. Se te va trabando. Así que la dificultad de la tarea va a ser precisamente en eso. ¿Qué hago? Hago 10 varetas dentro de esa anilla, acompañada cada vareta con una cadenita. Yo puedo hacer un camino con este, en este caso yo armé un círculo, pero puedo hacer una alfombrita de entrada o puedo utilizar la imaginación de acuerdo a lo que el material me va sugiriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada una acompañada con una cadenita, y 10. Cuando llego a la décima, hago una cadenita al aire, y viste que cuando comenzó la vuelta habíamos hecho 3 cadenitas de altura. Bueno, ahí voy a la cadenita número 3 y hago punto de cierre. Acomodo mi trabajo, que queda muy blandito. Corto mi bolsita plástica porque pienso en la estética de la cuestión y que vos me puedas entender. Porque todo el trabajo lo vamos a hacer solamente con cadenitas y medios puntos. Solo el centro, que tiene mayor resistencia, le puse una vareta doble y una cadena. Hago entro en el inicio y hago una cadenita al aire, 2 cadenitas al aire, salto una vareta. Y donde tengo una cadenita, ¿te acordás que cada vareta estaba acompañada de una cadenita? Ahí hago un medio punto. Entonces son 3 al aire. El material vos ves que se te va moviendo, se estira. Entrás. ¿Qué más puedo hacer con este material? Mirá, podés tejer desde un bolso, que son muy resistentes. Cuando recién salieron las bolsas de leche, había mucha gente que las cortaba, me acuerdo, y hacían bolsas para ir a hacer las compras. Y la verdad que reutilizar el material y hacer bolsas para las compras, por ejemplo, o para guardar tu verdura, es fantástico. Y si lo trabajamos con los chicos, mejor todavía. La estética, vos la vas a ir buscando sola.
Yo soy una persona convencida de que lo que hacemos tiene que ser además lindo. Porque la vida podrá estar hecha de bolsa de plástico, pero si sabemos acomodarla, va a ser linda y brillante como cualquiera. Este material además les va a permitir después, si lo quieren pintar con lo que sea, ¿ves cómo te va quedando? Comienzo, tres cadenitas, salto una vareta, medio punto. Tres cadenitas, salto una vareta, medio punto. En las próximas vueltas, lo único que tengo que recordar es de ir sumándole una cadenita más a estos eslabones que estoy trabajando, que dibujan como pétalos. ¿Se entendió? Espero que sí. Y si no, déjame tus preguntas que las vamos a responder. Gracias, muchas gracias.